SysAdmin y otras cosas, un podcast para administradores de sistemas que, en este mundo cruel de la informática, deben conocer mucho más que los simples y mundanos sistemas operativos tristemente instalados por los ordenadores del mundo. Noticias, tips, software recomendado y un largo etcétera serán los ingredientes para este cóctel informático. A todos y bienvenidos a un nuevo episodio de SysAdmin y otras cosas. Ha llegado el turno de la segunda entrevista del podcast y en esta ocasión he querido elegir a un SysAdmin de formación y creo que de profesión. Tenemos al otro lado a Gabriel Dieguez. Gab, muy buenas. Hola, buenas noches, Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Bien o qué? Pues sí, descansando después del de trabajo, como todos cuando volvemos. <laughs> así, que, así que bien, bien, todo bien, sí vale pues me alegro tío lo primero muchísimas gracias por por haber atendido esta llamada in extremis porque la verdad que te he avisado como un poco margen pero pero bueno has <laughs> estado ahí has estado raudo tío no hay problema muchas gracias bueno, bueno lo primero que te quiero preguntar para que la gente te conozca sí. un poco eh, quiero si quieres ¿eh? esto es a, a gusto del consumidor sí. que digas los nicks que tienes en redes sociales para que la gente si quiere saber un poquito de ti bueno porque pues te pueda buscar y demás Perfecto, pues en este caso, eh, bueno, Twitter antes usaba dos: uno más personal y otro más para lo que es el canal de YouTube y demás, y para la imagen social, por así decirlo. Pero bueno, ahora ya lo tengo todo unificado: es eh, solo usar Twitter, es digamos lo que más uso a nivel de. para, para cualquier cosa, para interactuar. Es arroba, eh, Gabri, eh, el. Gabriel, pero contraído. Luego, guión bajo, guión bajo, de B. Dinamarca, Barcelona, en mayúscula. O sea, Gabri, guión bajo, guión bajo, D, B. de B. Vale, mis, mis apellidos. Vale, vale, o sea, vale, vale. De todas formas, no te preocupes porque pondré pondré Un grafismo. A... Sí, ¿no? Y que pondré ay, enlace ay, a tus redes sociales, hombre, que te, que la gente te conozca. Perfecto. Eh, bueno, eso dicho eso, el tema de las redes sociales, a mí me pasa exactamente igual. ¿eh? Yo la Es verdad que tengo lo típico, ¿no? Facebook, Instagram y tal, pero sí. donde más activo estoy siempre es en Twitter. Creo que sí, es la bien. red social por excelencia para... Para el tema, de hecho tú y yo, Gab, nos, nos conocimos por Twitter, no sé si te acuerdas. Sí, también con, con Adolfo. Correcto, eh, sí. Para, para hacer de Todo Bytes. Correcto. Y sí, fue, fue que Adolfo te conocía a ti del, del, de HTC Manía, creo. Sí, si no me equivoco. Sí, 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 correcto. Y luego ya, pues ahí nos juntamos tres y, y salió de Todo Bytes, pero sí, fue por entre HTC Manía, que él era moderador, Ajá. y luego también por Twitter, sí, me acuerdo, sí. Correcto, tío. La verdad es que parece que fue ayer, ¿eh? Estamos hablando del año 2010, creo que fue, ¿no? 2009. Hace ya 10 años, tranquilamente, ¿eh? poca sí, sí. broma. Joder, macho. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué viejos somos. Joder, y que lo digas, tío. Tú te conservas mejor que yo, de todas formas. Bueno, gracias, gracias. No sé, no sé qué decirte, pero vale, gracias. Vamos a dejarlo en gracia. Ya está, ya está. Bueno, escúchame, cuéntale a, aquí a los oyentes de SysAdmin en los estudios que tú tienes, para que ellos te conozcan un poco. Pues en este caso, a ver, yo, como siempre digo, yo andé deambulando por el sistema educativo hasta que me metí en informática. <laughs> uh, sí, 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 a ver, yo he sido, para el tema bachillerato y demás, he sido siempre muy negado. Eh, y hasta que no me empieza a meter el AFP FP en SMR, Sistemas Microinformáticos y Redes, y luego ya salté al, a la SIR, Administración Ajá. de Sistemas Informáticos y, y Redes, pues ahí, ahí tiré para adelante, bueno, ahí cuando estudias lo que te gusta y lo que te llama la atención, se nota porque de ser un, un desastre en bachillerato, pues pasa, pasar a sacar de 8 a 10. Entonces, es que claro. Eh, Sí, cuando, cuando sí. estudias lo que te gusta, eso es. Eso Porque es que le, mete, le pone ganas y además se te da bien, esas dos cosas juntas. Entonces, eh, pues eso, o sea, SMR, ASIR, luego, eh, eso a nivel de FP. Uh -huh. eh, y luego por mi cuenta, para cuando estaba en búsqueda de empleo y demás, pues eh, la certificación de administrador de Red Hat, Ajá. creo que es RHCSA, Red Hat Certified System Administrator, si no me equivoco. Eh, con, el con el correspondiente examen y con el aprobado del examen. Eh, okay. Aunque eh, he de decir que la certificación está ya caducada, pero... pero bueno. bueno, pero los conocimientos están, ¿no? eso... eh, Están, están, están el, están. el renovar certificaciones hoy en día es por sacarte más, más los cuartos, porque a fin de cuentas... Efectivamente, efectivamente. No tiene, no tiene sentido. Pero a, a hacerlo está hecho. Sí. Eso es. Y los conocimientos están adquiridos, que eso es lo que, es lo que vale. Es... Que pero... por cierto, tío, eh, verá, porque a fin de cuentas, bueno, yo hice el primer episodio de, de piloto y después uh -huh. el, el siguiente fue uno que se tituló Así soy yo y era, sí. bueno, dando, mi, <laughs> era, dando mi, mi, mi punto de vista sobre Asir, tío. Y es curioso porque la gran mayoría de oyentes que me llegan al podcast y que me hablan por comentarios y correo y demás son gente que, que, que no sabe qué estudiar y me preguntan si Asir es lo más acertado. Y yo siempre le digo, mira, yo en mi caso siempre sí lo fue, pero porque yo tenía muy claro lo que quería. Yo no claro. sé si, si a día de hoy, precisamente hoy le hablaba con una compañera de trabajo que ya ha entrado a administrativa, pero bueno, sí. porque como se está moviendo en tema de informática, pues quiere hacer algo. Digo, mira, yo si si, si, si quieres que te dé un yo creo que la, la figura del Cisadmin puro y duro como tal. Yo creo que con el tiempo va a desaparecer, pero no por nada, sí. sino porque hoy en día todo está en la nube. Yo creo que, a fin de cuentas, hoy hoy en día un perfil de, de DevOps es mucho mm. más acertado que un, que un sysadmin, porque sí. ya no tienes que preocuparte tanto de la administración de red, ni etcétera, etcétera. Porque, claro por lo menos, yo hablo de mi empresa, que a fin de cuentas es grande, y, y ya digo, la gran mayoría, el 80-85% de los servicios, están en la nube, sea de Amazon, sí. sea de Oracle, sea de lo que sea. Mm. Pero bueno, si sí es verdad que mucha gente no sabe qué, qué estudiar, y aquí en España, yo no sé en tu caso, pero en mi caso, desde luego tuvo su parte buena y su parte mala como dije en el podcast pero sí es verdad que, que los estudios de informática en general en españa necesitan actualización pura y dura y sí. ayudar más a los alumnos quizá que, que ojalá ¿eh? desde aquí me escuche alguien el tema de las certificaciones tío que eh, yo, yo he hecho antes de entrar en esta última empresa un montón de entrevistas y certificaciones para todo pero tú dices, bueno, pero si es que yo vengo de estudiar, de, de, de ser un, un mindundi en los estudios, claro. ¿cómo me pide usted una certificación de 300, 400, 500 euros? Claro. Eh, creo que, que el día que los centros educativos, la FP sobre todo, se pongan las pilas en este asunto, sí. los chavales, porque después dicen, es que no hay informáticos cualificados. No, lo que no hay son estudios reglados en condiciones. Eso es. Gente con ganas hay a millones. Eso es verdad. Sí. Eso está el casi. Bueno, eh, he dicho antes que, que sé que eras examen de formación, porque como has dicho, tienes el grado medio y el superior, sí. pero. Mm, Sigue ejerciendo a día de hoy porque he visto que estás ahora mismo en, en OV, VH Cloud, puede ser, ¿no? Correcto, en VH Cloud eh, como soporte entre en 2017, en mayo. Uh -huh. eh, porque ya sabes, yo por lo menos tengo esta opinión, la gente de, de la rama de SysAdmin muchas veces para meter la cabeza tiene que entrar por soporte, es el ¿Sí? camino más, más fácil. Sí. Eh, y luego ya pues se trata de que o, o bien te especialices o bien eh, te vean como algo más y, y te muevas a otro puesto. Pero realmente es soporte, eh, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? porque también tiene su parte buena. Es la, es la entrada al mercado laboral. Huh. Pero bueno, hasta, eh, hace tres meses cambié de puesto en la misma empresa. Eh, y ahora estoy de referente técnico para el equipo de soporte. Eh, y bueno. O sea que, en, que tío, De aquí a nada que de llamarse VH a VH Dieguez, queda nada, ¿no? <laughs> <laughs> deja, deja. Hemos cambiado el nombre hace poco, que éramos VH hace poco y ahora es VH Cloud. Ya nos estamos poniendo a ver si ganamos más visibilidad frente, frente a AWS, Google, Azure, ¿sabes? Sí, claro. Para pelear por la nube, que está muy cara. Así que deja, es deja la Es de... la carrera del futuro, desde luego, la nube. ¿eh? No, no. Y la, y, 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 y la de ya. O sea, básicamente es, es ya. Es ya porque... Eh, ya lo que tú has dicho antes, que eh, va a llegar un momento en el que incluso la, la figura del sysadmin o el heldes local de oficina mm. eh, va a desaparecer más que nada porque efectivamente va a estar todo en la nube, lo vas a poder montar todo. Si lo quieres algo más sencillo en un servidor dedicado, o si ya te quieres ir más a nube que sea multi-escalable, que la puedas configurar con varios proveedores, ya te vas a, a PCCs, PC's, pcs o sea, infraestructuras que son más con tu armario enraquetado para que tengas todo el recurso ahí, para que tú puedas montar ahí con, con redes virtuales y demás. Y eso va a ser el futuro, pero obviamente. Es verdad que en España somos un país muy de tradiciones. Y sí. yo creo que aquí va a tardar en que, en que eso llegue, porque la gente sigue siendo de la de bueno, yo me compro un hosting para mi empresa que cueste 50 euros al año y quiero lo mejor. Y, ¿Y, y, si, y, puedo, y si puedo, si puedo eh, garrapiñar un código de descuento sí. para que me salga 19.90 el primer año, por favor. Aquí, aquí <laughs> la gente sigue muy, muy instaurada en la de que quiere lo mejor, quiere como su quiere como su amigo de trabajador que tiene un, un servidor dedicado lo quiere tener en un, un producto más barato y, y lo de todo típico quiere eh, que, so, que sea 24x7 que no que no se caiga y sí, la de, claro, que tenga el 99,99 ,99 de uptime y eh, bueno eh, el SLA, claro y dices pues chico pues es que Tampoco existe los mil en informática, tienes que pagar el producto. Eso es así. Mira, yo te digo, porque además, esto lo tenía apuntado para el final de la entrevista, pero me ha resultado curioso, porque he visto, uh -huh. he visitado tu perfil de LinkedIn en plan oculto, aunque te saldrá uh -huh. que alguien lo ha visitado, y he visto que, que bueno, fuiste fecario de Accenture en 2011, sí. empresa en la que yo estoy ahora. Y en, en este caso, por ejemplo, eh, yo no sé en otras empresas, ¿eh? yo no puedo hablar de otras, porque del de, de nivel de, de esta empresa, me uh -huh. refiero del nivel de trabajadores, es la primera vez que estoy. Uh -huh. Y allí, desde luego, escatimar en gastos en cuanto a infraestructura. No, no no es algo que tengan, date cuenta que es bueno clientes en DESA, por ponerte un ejemplo, gas natural, etcétera, etcétera, y sí. a ellos no le puede decir, oye mira que es que como tengo un servidor de 50 euros al año, pues que se me ha caído, entonces este esta semana no vas a poder facturar. Claro. Así que, pero sí es verdad, ¿eh? que en España, yo creo, bueno, yo creo también que, que influye mucho la idiosincrasia de la empresa. Es verdad que Centur, a fin de cuentas, es una empresa americana que vino sí, claro. para acá. Entonces, eso quiera que no, el sueño americano está ahí instaurado en el ADN de la empresa. Eso es. Pero en la pyme con todo mi respeto a las pymes, pero las pymes españolas, sí es verdad que en cuanto a eso, a fin de cuentas es lo mismo que hemos hablado antes de, de Asir y de las certificaciones. Eh, para tener algo bueno hay que invertir en ello. Y si se quieren tener es. informáticos buenos en España, que hay mucho material, pero sí. falta falta conocimiento. Bueno, conocimiento es no dedicación por parte del, del profesional. ¿no? Eso, es, eso es. Así que, bueno, oye, me ha sorprendido muchísimo porque yo te hacía, fíjate tú, ¿verdad? Que te tengo el LinkedIn y demás. Pero yo te hacía todavía con el tema de, de soporte y demás, y cuando he visto que estabas ya ahí arriba, digo, tío, este... He cambiado, lo he sí. conseguido, sí, 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 sí. Gracias a Dios, ¿verdad? Me he movido ya. Es una, es una parcela que me gusta más porque tengo más tiempo para formarme a mí y para formar a otros, sobre todo. Qué bonito eh, eso. Tío. Claro. Eh, luego también, una cosa que a mí me gusta mucho y que, y que se le puede mejorar mucho, ya sabes, el trato al cliente, el, el soporte, básicamente. Uh -huh que yo por lo menos cuando lo hacía intentaba hacerlo lo mejor posible, con la mayor dedicación posible, y, y parte también ahora de lo que hago es auditar la calidad de ese soporte, para que sea lo más mm, profesional posible, lo más detallado y acertado técnicamente. Entonces, eh, me mola bastante porque aparte de, de que puedo formar y, y formar como yo creo que hay de formarse a la gente, con mi, desde mi punto de vista, que yo creo que... Yo creo que el hecho bien en soporte, digo, pues hombre, digo, vamos a continuar por esa línea, ¿no? Eh, uh -huh. Con las tácticas, con lo que yo creo que, que funciona y que te dé la oportunidad para que la gente que entra nueva, que tenemos ahora muchas incorporaciones, eh, aprenda de ti y aprende ese modus operandi para el soporte. Eh, está, está muy bien, me gusta mucho, me gusta mucho enseñar. Es de decir, que no me siento profesor, pero me siento formador, que es algo muy distinto. Sí, no eh, tiene nada que ver una cosa con la otra. Y es más, ojalá, ojalá, ¿eh? muchos profesores en España tuviesen ese perfil formador que tanto falta. Porque uh -huh. yo en su día, cuando ya te digo, ¿no? Cuando estuve en ASIR y demás, eh, hablando con, con ciertos compañeros, todo el mundo coincidíamos. Yo creo que tú uh -huh. en tu época estudiante lo mismo. Hay sí. tanto hoy en día de gente que termina una ingeniería informática y dice, ¿qué hago? Me saco una, unas oposiciones, me saco el MAES y soy profesor de informática. Pero no sí. tienen esa ese gusanillo de formar a la gente, de decir, quiero tirar por aquí, quiero, quiero que la, la gente vea por qué y... y sí. Eso es creo que, que es muy necesario, tío. A, a día de hoy no sé cómo estará el, eh, lo de las convalidaciones entre las ingenierías para poder ser profesor de informática, pero es que yo he llegado a tener el profesor de profesor de, de SGBD, de Sistema de, de Gestión de Base de Datos, uh -huh. a, a una titulada en, en química, tío. En química, sí, eh, sí, sí, sí. Y claro, y, y es que realmente, tú cuando ves que se preparaba las clases con manuales del año de, de la tana y buscando <laughs> cosas de internet, tío, digo, es que. No, a ver, me, me río ahora, pero me enfadaba muchísimo en su tiempo, porque es que realmente. Es la de, me está enseñando a alguien que está aquí porque tiene la plaza y porque la convalidación es muy muy amplia en cuanto a las ingenierías, sí. eh, pero es una persona que no tiene ni idea de lo que me está dando. O Mira, sea, me, me suena, es una lástima. Me suena mucho lo que me está diciendo porque yo tuve una profesora en el, en el ciclo. No voy a dar nombres, pero bueno, si algún compañero me está escuchando, va a saber de quién estoy hablando. Esta mujer eh, tenía su carrera de informática, era profesora y ella en segundo eh, daba sistemas, o sea, servicios de red internet, tú sabes, ¿no? Lo típico de HTTP, sí. DNS, tal, tal, y después daba administración de base de datos. Bueno, uh -huh. ella se, 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 se ceñía a su contenido, a lo que ella traía. Y si tú en la práctica te surgía alguna duda o querías hacer algo más allá o algo oh. simplemente no te salía, oh, su, re su respuesta era: voy a preguntarle a un amigo que trabaja de esto <laughs> y mañana te comento. Entonces tú te quedabas con la cara de, bueno, entonces, ¿quién me está dando clases? ¿Tú? ¿Tu amigo? Claro, ¿Quién, claro. ¿Quién es él? El... La verdad es que sí, que en estas es cosas... Es una pena, es una pena ¿Sí? eh, eh, tendrían que dejar la informática a los informáticos eh, y ya está, Pues es que se nota muchísimo la calidad de la, de la educación Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, sí. ya por por así, por hacer un breve resumen de tu papel profesional, por si te escucha algún compañero cuéntanos uh -huh. OVH Cloud qué que servicios ofrece y qué es lo que, que tenéis y qué hacéis allí ¿no? que creo que eso a la gente le interesa Sí, pues en este caso, a ver, servicios dedicados a, a, a Internet en cuanto a, a, a hacerte visible o bien a nivel más básico de hosting para tener eh, presencia lo antes posible con un alojamiento, dominio, correo, lo básico, los servicios básicos de, 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 de alojamiento. O luego ya si te quieres digamos pues algo más, lo que he dicho antes, escalable, que sea que tenga alta disponibilidad, pues ya te puedes ir a los productos de la gama cloud, los VPS, un, un servidor dedicado. Y luego ya te puedes ir a PCC PCI, que esos son al fin y al cabo infraestructuras de la nube. Eh, ya uh -huh. hablando a grosso modo con ya sabes, con Kubernetes, estas tecnologías que están ahora muy muy punteras, uh -huh. y ya para montarte pues lo que es básicamente tu tu empresa en la nube y tener todos los recursos, todo el material ahí subido en un NAS todo, o sea, como montarte lo que puedes tener en el local, en una oficina, pues tenerlo ahí todo la nube interconectado, así con, que con la seguridad, internet. con la seguridad primero que puedes acceder a los datos desde cualquier sitio siempre que cumplan la, las normas y que bueno y que um, las copias de seguridad o la digamos el respaldo de esa información siempre va a ser mucho mayor que cuando se trabaja en local porque claro. local yo conocía gente que decía no pero es que yo aparte de lo que tengo en el disco duro tengo un servidor con un NAS pequeñito pero oye qué casualidad que es que el NAS tenía dos discos duros en RAI y me han fallado los dos yo siempre claro. lo digo nunca nunca está de más una copia más de seguridad sí efectivamente no y además que eso es, es siempre cuando tú una empresa realmente tiene a alguien que monta el proyecto de vamos a montar la empresa desde cero en la nube y que te, te, te prepara, te dice: Pues mira, vamos a necesitar estos recursos. Vamos a necesitar, pues eh, mira, un, una licencia eh, de cPanel panel porque yo me manejo bien con esto. O sea, quien realmente luego, si tú inviertes en eso, efectivamente, va a ser mucha más pasta que si te compras un alojamiento o un VPS. Pero sí. realmente, eh, cuando se te caiga la web y estés en una, una tienda, esté en Black Friday, por ejemplo, que se tiran de los pelos, se vuelven locos, como <laughs> se caiga algo en Black Friday. Sé <laughs> de lo que me <laughs> habla. Claro, o sea ahí te viene bien tener una, una infraestructura que sea redundante con otro servicio o, o balanceando el tráfico eh, que a tener un alojamiento o un VPS que sea, que no esté redundado y se te caiga y es que estás caído, caído, y claro, ahí vienen luego los lloros. Entonces lo que, te vas, lo, te, lo que te vas a gastar en un principio te va a compensar más adelante. Entonces quieras que no, pues es que es lo que hay. Sí, tío, las cosas, las, las cosas buenas hay que pagarlas. Es Efectivamente. Así y, y no hay más tu tía. sí Bueno, pues ahora te voy a hacer, si te parece una preguntilla algo más personal. Eh, sí. Claro. Tú, ¿en qué momento decidiste que te ibas a ser informático? O sea, ¿cómo te llegó esa la bombillita que se ilumina y tú dices, hmm. yo quiero ser esto? ¿Eso cómo fue, Gab Cuéntame. Por, por la verdad es que yo siempre, fíjate, yo creo que me metí en este mundo un poquito por el tema de, siempre por los videojuegos, por el tema de, de cómo estaban los videojuegos hechos, de decir, joder, me encanta. O sea, fíjate que yo era porque eh, el, un, un, un compañero de trabajo de mi padre, eh, uh -huh. Sebastián, que, que vivía en mi misma calle, eh, era, trabajaba de informático en Renfe. Ah, y, y era también muy apasionado de, lo, de los ordenadores. Hablamos de cuando se jugaba con disquete de 3,5. Eh, claro, claro. A ver. Sí, hacería... que te la llevo, vamos. Claro, claro. <laughs> eh, en los ordenadores IBM y que yo me acuerdo, tío, de jugar en su casa, que me iba a su casa a jugar, tú fíjate, un niño pequeño, dando por culo a un vecino de... Cuatro portales más para abajo porque el niño quiere jugar. Pues yeah. ese, era, ese era yo. Y, y me acuerdo de jugar al, al Prince of Persia, tío, en, oh, en, en MS2. O sea, eh, eh, y un montón de juegos que eran blanco y el negro. O sea, y, y pantalla horizontal y a jugar, pero. Ahí me empecé a interesar y como él era informático yo le veía muchos productos de informática en casa el típico guarda es este que tenía como llave que los podías ir apilando así maravilloso pasarlos con los dedicos hablé de él sí sí hablé de él en un episodio que dediqué a, al floppy bueno al que ya Linux retiraba el soporte al, sí. al disque y demás hablé sí. precisamente de ese cajoncito yo tenía ese cajoncito con la llave claro. y que podías como si fuese un archivador de, de sí. folio pasaban los disquetes tío, y eso, con los deditos ahí increíble sí 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 increíble. pues eso y, y yo creo que realmente ahí me empezó a llamar la atención porque lo asocié a algo divertido, el tema claro. de ordenadores, que era jugar. Entonces, pues eh, ya con el tiempo, cuando fui ya creciendo, pues yo ya tenía mi ordenador básicamente para jugar, pero luego es verdad que ya de cuando se estropeaba algo, porque antiguamente ya sabes con los routers de que si cogías el teléfono se si iba la conexión a la mierda y esas cosillas, eh, sí. de hace ya tiempo, pues de cuando trasteabas el ordenador, porque a ver, to, todo se ha dicho más, más de alguno hemos picado en, en guías fake, de estas que te dicen pues mira, si tocas esto en System32 en Windows Maravilloso. va a volar el ordenador, pues claro pues claro, ¿qué pasaba? Que, que yo lo jodía entonces, yo creo que por ese ensayo y error que yo hice y, y de arreglarlo y deshacer los fallos eh, y también que tenías que consultar mucha información eh, en internet pues ahí me empezó a entrar el gusanillo de, ah, mira qué guapo está esto, o mira qué chulo, ah, mira, esto se arregla así, y ya te vas informando y ya es, ya no llega a ser por, por jugar, sino por, por hobby, de decir, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Sí. Y, y empezó a surgir la informática como gusanillo de, yo, a mí me gusta hacer esto, que para otros es una quimera, que es algo muy complicado, y digo, pero realmente es asequible, si lo sabes hacer y, 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 y te documentas. Es asequible. Y, y macho, de ahí me vino. Eh, de primero de los videojuegos y luego pues de arreglar, romper, arreglar, romper y así. Así ha sido la, la cosa, aprender. El problema de eso, Gab, que es que me estoy acordando ahora mismo, me ha venido a la mente, pero no soy capaz de poner en pie el nombre mm. del post. Eh, tú escribiste una entrada muy interesante en todo Bytes. Mm. No recuerdo si era la, la idiosincrasia del informático o algo así, eh, en, sí. la, en el que explicabas que, que precisamente por esa prueba, ensayo, error, etcétera, etcétera, al final todos hemos pecado, sobre todo los que trasteábamos a nivel de hardware, eh, oh. el que al final todo el mundo nos recurría a nosotros y mm. siempre querían que lo hiciéramos gratuitamente porque éramos el amigo de la prima de no sé quién, y sí, etcétera, sí. etcétera. Recuerdo esa entrada y la rescataré cuando, cuando ponga, porque bueno, Ahora mismo solamente estoy sacando los podcasts en, en las plataformas que lo lanzo, pero llegará un sí. momento en el que quiero ponerlos también en, la, en mi página web, que estoy terminándola, y cuando lo haga voy a, voy a enlazar ese, esa entrada, aunque todo más uh -huh. y ahora mismo está en mantenimiento, porque al fin de cuentas ese portal va a morir. Sí. Lo siento, <laughs> pero a ver, va, va a morir llegó un momento en el que yo ya solo dije, mira, no tiene sentido y por eso fue lo de claro. empezar el podcast y demás. Sí. Pero bueno, quiero re rescatar esa entrada, la pondré en mi web y te citaré porque creo que, que, que describe muy bien al tema del informático, sobre todo cuando hemos empezado, porque me identifico mucho contigo, el haber sí. empezado así. Empezado, y sí. bueno, ahora que me has dicho cómo empezaste, si me pudieses decir... ¿Qué es lo que más te gusta de la informática? O sea, algo que tú digas, tío, esto, esto para mí es el top del top, de, y gracias a Dios por haberlo creado y yo haberlo aprendido. Sí. Pues, mira, es verdad que aunque yo ahora en, en VH Cloud, aunque. Ya sabes que cuando vas a una empresa que provee servicios, aunque tú tengas estudios de antes, tú tienes que volver a aprender cómo hace esa empresa el producto que vende. Sí. Entonces, claro, no tiene nada que ver. Al fin y al cabo es como volver a empezar otra vez a. A, a lo que el producto, a lo que la empresa vende el producto. Eh, pero es verdad que a mí siempre me ha, me ha molado mucho el tema de seguridad, eh, de seguridad de redes, eh, redes en general, de cuando yo usaba esta la herramienta de Cisco, esto no me acuerdo el nombre ahora. Para qué tracer, ¿no? Eh, sí, que podías montar la infraestructura con los routers, con los switches, eh, sí, hacer sí. la conexión, las pruebas, luego le podías poner los las ACL para ver eh, cómo funcionaba cuando te negaba. Una petición o no, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, sí. esas cosillas, ¿sabes? Que dices, ostras, pues cómo mola, porque realmente dices, es que funciona lo que se puede hacer de prohibir las cosas y demás. Y, y, y me, me gusta mucho, me gusta mucho. Eh, el hardware es decir que soy un negado. O sea, me, me fastidia mucho, tío, porque cuando me preguntan en plan de, oye, eh, las memorias, GDDR5 y no sé qué, yo digo, pfff me suena chino y me jode digo macho soy si informático no tengo ni puta idea a mí me y pasa eh yo en su día sí lo llevaba para adelante pero yo hoy en día el hardware tío te se ha puesto yo no soy capaz yo, yo, tengo yo, yo, un, yo tengo un colega tío que escucha sé que escucha el podcast se llama Álvaro hice con yo. él un curso de Java y sí. este chaval es, es un crack en el tema de, del hardware porque le pregunta yo Álvaro esto por aquí por allí y yo no pues esto lo mejor lo te compras este y si compras esto porque el overclock y tú te dice yo pero yo es que en su día yo entendía de lo que me estás hablando yo, y hoy en día sí. es que me da pereza ponerme al día en hardware tío me da mucha pereza yo yo qué sabes lo que pasa que yo creo que cuando más avanzamos y, y cambiamos de trabajos y avanzamos en edad creo que sabemos un poquito de de, de, de cada tema pero no somos expertos en nada o sea sí. Eh, y, y realmente te defiendes en lo básico en todo, pues en tema de, pues, qué sé, de protocolos de correo, protocolos de, de, de redes, o sea, algo así. Pero luego realmente, si te dicen, pues, algo muy, muy específico, en plan de. Oye, mira, eh, eh, tengo instalado en mi Linux este este servidor de correo y le quiero poner este parámetro, pues dice, macho, pues no tengo ni puta idea, pero... Summer si Flow. Claro, claro. Pe, pero luego realmente eh, tú vas a una, entrevista, a una entrevista de trabajo o a nivel general a alguna conferencia que se dé por ahí uh -huh. y, 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 y te enteras de todo, pero luego realmente a, no, no eres experto en nada, pero sí sabes de todo. Entonces es que eh, luego es verdad que la gente, por lo típico, con las certificaciones que hemos hablado antes, eh, los master, pues... Te enfocas más en algo, realmente. Claro. Pero yo creo que tenemos que estar a tantas cosas eh, que nunca no somos expertos en nada. Y, y eh, tu colega que sabe mucho de hardware, a lo mejor le preguntas algo de, no sé, de otra cosa y te dice: Mira, no tengo ni puta idea, Pablo. Sí, sí, Entonces, claro. es que esa es la cosa, que es un balance. Y, 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 y ojo, que no creo que esté mal, ¿eh? porque eh, si todos. Yo creo que la base de la informática y la gracia de la informática compartir conocimiento. Y eso sí. es, muy, es muy bonito y no todas las profesiones lo, lo pueden hacer ni lo hacen. Y yo creo que eso es una de las bazas de la informática, el compartir la información, tanto como tú dices en Stack Overflow o, o en la o en la propia Internet, en todo lo que hay en Internet. Estoy totalmente de acuerdo, tío. Te escucho y, y, y es como si estuviese hablando yo pero sí, con, sí. con otra voz con, mejor conservado que yo porque te ya, sabes que, ya sabes que pensamos igual porque al fin y al cabo cuando se hizo el proyecto de todo Vice era porque había ahí, sí. era, había sincronización y tiempo libre cosa sí. Que, ¿Sí? que ahora no hay tanta ahí está la gracia eso Entonces, que era tío tiempo libre que es lo que era no me acuerdo yo, yo ya, y yo ahora que me mudo este año que me emancipo pues imagínate yo es ya... verdad tío el otro día vi la foto súper chulo ¿eh? <laughs> yo no sé si tú lo sabes yo ahora, de momento no me, no me emancipo sigo viviendo con mi madre pero sí. yo aparte de estar trabajando bueno y el tema este del podcast y el carnaval como tú sabes que yo salgo en carnaval sí. pero también me ha dado este año por meterme en la ingeniería informática y, mm. y si te digo que no tengo tiempo ni para sentarme porque sí. es que no existe el tiempo claro no, no existe tío y es una lástima cuando hacíamos no. esto todo by que éramos personas libres y no lo sabíamos tío no disfrutábamos de la vida sí la verdad es que sí pero, <laughs> pero bueno a ver esto es como todo antes había tiempo libre y no tenía ni un chavo y ahora tienes dinero es algo, ¿eh? y mucho y poco tiempo libre es que la vida, salvo que sea rico, va así. Joder. Nema, Nema tu tía. ¿Cómo lo sabes? Sí, y, sí. y bueno, y ahora, Gab, una pregunta que, uh -huh. que yo creo que es bastante interesante eh, con respecto a tu actual empresa. Pero si uh -huh. tú pudieras elegir trabajar en cualquier empresa del mundo, sí. ¿cuál elegirías? Hablando de, de, de tecnología, de informática, obviamente, ¿no? De... Pues, a ver, voy a tirar muy por lo fácil, por Google, yo diría yo. Sí, ¿no? Sí, Google... Porque yo creo que tiene ese, ese mindset, esa, esa mentalidad de, de que te puedes divertir en el trabajo, de la flexibilidad en el trabajo uh -huh. y luego también de la iniciativa propia tuya. O sea, que no es que te, te metan en un proyecto y te tengas que ceñir al proyecto 100% y en plan de no, de ahí no te salgas, no sé qué. Yo creo que allí te valora mucho la creatividad y yo creo que cuando contratan a alguien. Si tiene ese toque de creatividad, es donde lo aprecian realmente bien. En plan de. Pues mira, pues se podría mejorar este proceso. Yo creo que esto está. no está optimizado. Y yo creo que eso las empresas es lo que buscan cuando reclutan talento. Eh, que la gente se saca un poco de guión y mejore eh, el sistema actual. Entonces, yo creo que, vamos, por lo que he visto en plan de cómo se mueve la cosa en Silicon Valley y esas cosas, que supongo que aquí en España también lo, lo habrán exportado el, el Modus Operandi. Pues por decir Google. Pero, pero yo estoy un poco de donde estoy. Hombre, básicamente, vale, por porque, porque también tenemos una, una, una mentalidad que no es para nada española. Es decir, eh, somos la empresa es francesa. Entonces eh, hay también hay mucha flexibilidad. Eh, hay mucha comunicación entre. internamente entre la gente, aunque sea, por ejemplo, un manager que esté dos puestos por encima tuya. Le puedes hablar. Se escuchan mucho las ideas. Se hacen. Se pregunta todo mucho, se reúne mucha gente y realmente tú ves que cuando las cosas avanzas o cambias, tú has sido parte de ese cambio. Eso y, es muy y importante eso, ¿eh? para sentirte y, valorado dentro de una empresa. Claro, y eso está muy bien y realmente no es que seas un peón que cumple una cadena de montaje, sino que realmente si tú quieres y le pones interés, porque puedes, la táctica que es hacer tu curro y te vas a casa. Y claro. la táctica B, pues, te puedes involucrar un poco más. Entonces, esta sentirte, empresa. Sentirte parte del sistema, a fin de cuentas. Eso es. Entonces, esta empresa te lo permite hacer y es, y es muy bonito porque realmente cuando ves que tienes voz eh, y hay cosas que tú propones que salen para adelante a nivel global en la empresa, o sea, que repercuten en todo el mundo, y dices, joder, o sea, que. Algo que ves en la web dices, ese cachito lo propuse yo. Y, sí. y, y, y dices, joder, es como tu hijo. Ahí va. Sí, sí. Esa contribución es mía. Y, y ahora quien se meta por, por las guías de VH Cloud, hay alguna aportación de alguna guía, creo que era de, de Outlook 2016, que está revisada, modificada por mí. Juan, Así sí, que... Ah, sí, sí, hay contenido mío por ahí y más que va a haber ahora con el nuevo rol. Así que te digo, estoy muy contento ahora, ahora mismo en la empresa. Me alegro, tío. Es, ese es el principal el principal motor, a fin de cuentas, de para, para trabajar en lo que trabajamos a día de hoy. Bueno, sí. pues te voy a hacer, si te parece, las dos últimas preguntas y después pasamos uh -huh. ya para, para terminar con a el ver. tema, porque yo la, la idea que tengo cuando hago entrevistas, aunque de momento esta es la segunda, pero bueno, es la idea que tengo, siempre uh -huh. hacer la batería de preguntas y después tirar por un tema así a modo de resumen, ¿vale? Ajá. Te voy a preguntar, así a bote pronto y para que seas directo, un sistema operativo. Dime un sistema operativo que tú digas, este. Por comodidad y por ser bonito Windows. Windows. Ah, vale. Este podcast no va a ser publicado. <laughs> lo siento. No, 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 no. Me parece. Oye, que, que es que tiene que haber de todo y al fin de cuentas, es verdad lo que has dicho, que por simplicidad y por ser bonito es Windows. Y así Ajá. ha sido siempre. Lo que pasa es que llega un momento. Yo, por lo menos, ¿eh? yo como me encuentro dentro de una pantalla en negro con letras blancas, ¿Mm? y que cuando me conecto por SSH me dice Welcome to Linux. Claro. Para sí. mí, pero a fin de cuentas, por eso hago la pregunta, porque sé que para cada cual es, eh, es una opción. Yo creo que también depende de la, de la época a la que te pille, porque eh, si, me, si me preguntas esto, a lo mejor cuando me estaba sacando el certificado de Red Hat, claro. pues te hubiera dicho, guau, tío, Linux de sobra. Claro. Pero, pero realmente ya cuando te vas a la parte más de gestionar a un equipo o auditar calidad y demás... Vas a lo cómodo, porque quieres quieres herramientas cómodas. Claro. Entonces, realmente la mayor parte de herramientas cómodas a día de hoy están basadas en Windows, no en Linux. Eh, lamentablemente. Entonces, eh, yo ahora me voy a la comodidad, porque al fin y al cabo, como lo hago todo casi con un navegador, realmente me daría igual abrir, abrir Chrome o Chromium en Windows o en Linux. Me da igual. Pero eh, ya te digo. Eh, porque es lo que más uso y lo más cómodo. Por decir algo vamos a decir Windows venga. Y si tuvieses que de una de esa de ese abanico que te da Windows una versión uh -huh. en específico tú digas es que aquí la clavaron. Yo sigo siendo muy vintage y a mí XP me pareció que era eso era maravilloso. A sus o sea, pies a sus pies caballero. Eh, El XP fue la mezcla de todo funciona lo que tiene que funcionar va bien y luego encima no era un, un, un saco de errores como ahora cada update que hace Windows 10 sí. que, que, que revienta con, con la pantalla azul de la muerte. O sea, yo leí hace poco porque qué ahora en las últimas versiones de Windows 10, yo no sé si tú lo has leído, pasa sí. eso es que eh, por lo visto antes el equipo de, de, de Microsoft tenía un, un grupito una serie de, de chavales o chavalas sí. que se, se dedicaban única y exclusivamente a probar las funcionalidades de Windows ahora claro. como como lo que Microsoft quiere es juntarlo todo pues uh -huh. todo el mismo equipo eh, prueba tanto Windows como la Xbox como el servicio de correo uh -huh. como y al final se pierde esa dedicación por el producto final que estás realmente tratando yo ¿Qué? Te, te digo una cosa que me dijo una profesora mía que no, no se me olvida nunca porque ya lleva mucha razón. Me dijo si tú pruebas algo, desarrollas algo y, y lo quieres realmente probar para, para testeo de errores o testeo de estrés, dáselo a un consumidor, a un cliente que no sepa de informática, porque es el que va a tocar donde no debe de tocar y va a hacer las combinaciones más raras, que es el que te va a sacar los fallos. Porque si le das algo a alguien que entiende, va a saber por dónde tiene que tirar y no va a encontrar fallos porque es donde está más depurado. Pero si realmente quieres un buen debug eh, y feedback, buen feedback, dáselo a alguien que no sepa porque te va a sacar más fallos. Y, y lleva razón. Es que se lo va a cargar antes, seguro. Eso es. Ahí está la gracia. Por eso, por eso es lo que te comento. Que, que muchas veces eh, tienes que hacerlo así. Porque si no, tú, tú como informático, tú ya dices, ostras, no, esto sé que no va a funcionar. O, o no, esto mejor no porque a lo mejor eh, se va a cerrar la aplicación. Dáselo a alguien que no sepa que te va a sacar más fallos. Sí, ah, pues sí, pues mira estoy de, totalmente de acuerdo. Sí. Y bueno, la última pregunta. Eh, no sé Venga. si alguna vez te la has hecho, pero si tuvieses que elegir un lenguaje de programación... Pues mira, me ha interesado mucho últimamente Python. Este verano lo, lo... a a lo... medio mundo, no te jodas, macho. <laughs> lo empecé a aprender porque me llama, ya te digo, es, es, es un lenguaje pues más entendible que lo, que otros. Sí. Eh, a, a mí lo de que no haya caca por pun, pun, punto y coma me ponen me pone, muchísimo porque lo odio, el típico de, venga, voy a compilar, Ay, no, hay 43 warnings, los puntos y coma de los huevos, pues eso, pues eh, Python me, me interesó mucho porque tiene, es, es fácil, es, yo creo que es fácil de picar eh, comparado con otros eh, y me llamó mucha atención porque había gente de mi empresa que se han ido de DevOps a otros sitios para usar Python y, y Django. Y me dijeron, pues mira, no es muy difícil de, 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 de entender y de, y de picarlo y, y se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, que me haya llamado la atención, te diría que Python, sí. Sí, la curva de aprendizaje de Python, desde luego, eh, es bastante asequible para alguien que quiera hacer un primer acercamiento a la programación. Y la verdad sí. es que, además, hoy en día está, está siendo uno de los lenguajes más demandados, vamos, porque Python, hoy en día, rara es la oferta que nos dice que por lo menos conocimientos algo de Python tenga. Sí, Java y Python, yo creo que es, eh, entre Java, Python y algo más es el top 3 ahora sí, mismo. Sí, la verdad es que sí. sí. Eh, bueno, pues yo, por mi parte, he terminado la, la batería de preguntas. Yo no sé si tú me quieres hacer alguna. Eh. No, nada, no, a ver, en este caso nada, agradecerte la, la, la participación en el, en el podcast. Y, y nada, ya la gente que nos. Que, no, bueno, que te que te, que te oye, en este caso nos hoy, Ajá. a ti y a mí, eh, pues nada, que, que un saludo muy grande, un abrazo muy grande eh, de todas las ramas, ya sea de la de Dev, de desarrollo o la de SysAdmin, porque al fin y al cabo, yo creo que es, un, es lo que es lo que te he dicho antes, es una profesión que realmente... No es como en otros sectores que hay mucha pelea y mucha disputa interna. Yo creo que en informática hay siempre muy buen rollo sí. entre, entre sectores. Y ya seas, por pues, lo que hemos dicho antes, eh, de Mac OS, de iOS. Entre iOS y Android, las típicas coñitas de, ah, no sé qué, que te lo compras por la manzana. Pero es humor sano, eh, no es a mala baba, ¿sabes? Entonces, sí, 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 sí. Eh, yo creo que realmente hay que mantener eso y este tipo de contenido como tu podcast para difundir la palabra y para que haya más comunidad. Sobre este tema, porque realmente hay que fomentar el buen rollo, que yo creo que lo hay, eh, en todas las en todas las divisiones y categorías, así que así que nada, un saludo a todos y a ti, Pablo, por, por invitarme al, al podcast. No, hombre, ha sido un placer tenerte por aquí y ojalá dentro de X tiempo podamos volver a tener algunas charlitas o sí, sin ningún. ya sin batería de preguntas, porque ya no tendría sentido, pero sí a lo mejor algún tema para, para debatir o para. para sí. dar opiniones. Podría estar interesante. Perfecto, así como que, tú me digas. Bueno, pues. Tío Gabriel, de verdad, muchísimas gracias. A ti. Eh, cuando salga el episodio, espero que, que lo escuches y que, que te guste como ha quedado. Hombre, <laughs> Seguramente sí. Te recuerdo, te recuerdo, bueno, a ti, a los oyentes, dónde lo van a poder encontrar. Eh, va a estar en iBooks, va a estar en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcast y en YouTube. Y como siempre, bueno, pues las recomendaciones, el feedback positivo, negativo. Yo siempre digo lo mismo, que mientras que sea con respeto, tienen abierto la, el cajón de comentarios o mi correo para lo que necesiten. Y nada, pues, hasta el próximo episodio. Dios. yo por mi parte un saludo Gab si tú te quieres despedir nada ah, lo dicho lo dicho antes muchas gracias a todos eh, por bueno por escucharme y por, a palo, por darme la oportunidad y nada a seguir así que tenemos una comunidad muy bonita y a aportar y a aprender todos que al fin y al cabo yo creo que es la, es la base y la gracia de esta profesión tan 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 bonita muchas gracias a ver, pues nada un saludo chao